Hola, ¿qué tal, chicas? Hoy quiero compartir con ustedes un súper secreto. Hace tiempo daba clases de baile a niñas y parte de la clase era un día a la semana hablar y enseñarles actitud. No importa lo que bailes, no importa que tengas pasos básicos, siempre y cuando sean con actitud, tienes que sentirte la reina, la diva, la potra, la caballota, como Ivy Queen, sí. Así mismo, porque eso es lo que va a hacer que nuestro baile, por más básico que sea, se vea fabuloso. Y lo mejor es que lo disfrutemos. Vamos a bailar esta música que, aunque es viejísima, me sigue encantando. Mis ex alumnas que me siguen deben acordarse de esta pieza. Y entonces, ¿fueron pasos del otro mundo? No. Lo único que hice fue señalar cada parte de la canción. El pintalabio, toqué de rime, moldeador como un artista de cine. Solamente señalando lo que te dice la canción, pero haciéndolo con actitud, como si estuvieras en un videoclip. ¿Qué importa que la gente te mire? Esa loca, siéntete bella. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué tú me dices esto si yo me siento bien bailando como yo bailo? Pues, esto es un consejo para ti, aunque sea para que bailes solita, contigo misma, para ti misma, un día que te sientas decaída, que te sientas triste, que no te sientas bonita, que eso nos pasa a todas. Usted pone una música así, que tenga una letra como esta. ¡Qué maidatante! ¡Y maquillaje! ¡Qué belleza al instante! Y va a hacer los pasos como te estoy diciendo. Di lo que dice la música, pero con estilo, y siéntete diva. Y tu día va a cambiar. Esto lo podemos llevar a otros ritmos un poco más de mujer, si lo podemos decir así. Y simplemente es haciendo igualmente pasos básicos. Vamos a enseñar. A ver. El primero puede ser que sencillamente muevas tus manos. Las manos son un instrumento maravilloso para movernos y así vernos también sensual. No hace falta mover tanto, chicas. Entonces podemos empezar haciendo, solamente moviendo los pies, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿Hice gran cosa? No, pero con actitud. Y luego puedes avanzar, 1, 2, 3, 4. Los mismos pasos de los brazos. Este último paso solamente fue una variación de lo mismo que les expliqué de los brazos, que son un instrumento maravilloso para movernos, y las piernas también, con pasos, sencillo, caminar. Pero no vamos a caminar así, no, vamos a caminar rectas, sacamos pecho, cola, derechitas, levantamos el mentón y hacemos 1, 2, 3, y la llegada puede ser, llegué yo, imponente. O lo puedes hacer con las brazos. 1, 2, 3, 4. El cabello. Ese es otro tip. El cabello, qué más sensual para nosotras que el cabello. Y lo único que tienen que hacer es moverlo de un lado al otro. No es lo mismo que yo haga. 1, 2, 3. Pa. A que yo haga. 1, 2, 3. Pa. Ah, ¿vieron? Sencillito es hacer las cosas. Lentas, básicas. Vamos a ver un ejemplo de que con la música, pasos básicos y actitud, podemos vernos como unas reinas. ¡Ey! ¡Arriba, mentón! ¡Actitud! ¡Brazos! Levanto cola, meto barriga, arreglo pelo y empiezo con los brazos. Variación de brazos, sigo. ¡Pelo! Thank you.
Listo. Cinco. Brazo. Pelo. Ajá. Yo quiero que alguien me diga si no hice los pasos básicos. Todos fueron pasos básicos, a excepción de una que otra vueltica que se me escapó. Pero el resto todos son pasos básicos, chicas. Todos tenemos en nosotras el poder de brillar.